Ladies and gentlemen, damas y caballeros, mi nombre es Paul Heyman. Yo sirvo como consejero especial al jefe tribal de todos ustedes. Amén. El único y sin igual, indiscutible campeón peso pesado, no solo de WWE, sino de todo el entretenimiento deportivo, el GOAT, el mejor de todos los tiempos, el cabecera de la mesa, quien mañana por la noche, mañana por la noche, mañana por la noche en SummerSlam será el último hombre en pie, Roman Reigns. Amén al cuadrado. 700 días, 700 días en la era moderna como él. Campeón peso pesado, un logro que no se ha escuchado antes, no por un par de años, no por una década, sino por 35 años. Nadie ha llegado a 700 días como campeón peso pesado. Y adivinen quién va a ser el spoiler, el que arruinará la sorpresa mañana. Oh, eso quiere serlo. Brock Lesnar. ¿Lo que como posibilidad? Sí, sería sobre mi maldito cadáver. ¡Me asusté! Mañana por la noche, Roman Reigns no se llevará un conteo de tres sobre Brock Lesnar. Roman Reigns no simplemente aplastará a Brock Lesnar. Mañana por la noche, Roman Reigns va a poner a dormir a Brock Lesnar por 10 segundos. Se va a poner en pie sobre un vencido, humillado, avergonzado, victimizado Brock Lesnar. Va a tener ambos títulos sosteniéndolos en el aire, siendo el último hombre en pie. Y nosotros todos habremos terminado con Brock Lesnar de una vez y por todas. ¡Oh, Dios mío, no! No. ¡Polito, corre! ¡Polito, corre! No. ¡Pero Dios mío, que nos van a matar de un susto! Sí. Después de la manera. Brock Lesnar. Ya vaya, chico, ¿dónde me estás más leña a la candela? ¡Tiene sorpresa! ¡Que la está Polito solo! ¡Está Paul Heyman solo! ¡Y abre! ¡Esto es capaz de otra vez hacerle un F5 por lo mínimo! ¡Ay, Dios mío! ¡Consejero especial! ¡No es el momento! ¡Ya terminó el discurso! ¡Por favor! ¡Corra! ¿Será que realmente este hombre nos agua la fiesta mañana? ¿Y termina con un reinado histórico que en 35 años no se ha visto? Bueno, ya empezó por aguarle la fiesta a Paul Heyman, que se está sosteniendo el corazón porque sabe lo que esto puede significar. Brock Lesnar se le está acercando en el ring a Paul Heyman. Y acaba de dar a Polito un yello con un berenjenal al mismo tiempo. Un beriberi. Un patatús. Mira la cara de Brock Lesnar. Esa cara tan confiada es la que más me preocupa, porque detrás de esa risa estamos viendo una bestia realmente capaz de todo. Y mañana, sin límites, estos dos gigantes, estos dos colosos, dos de los mejores de todos los tiempos, se van a enfrentar y lo van a dejar absolutamente todo de SummerSlam. Perdón por la imagen, pero no me sorprendería si se hiciera encima Paul Heyman. Yo estaría temblando después de lo que Paul Heyman le ha hecho a Brock Lesnar. Por favor. Paul Heyman es un hombre de negocios. Él simplemente... toma el micrófono, sí. Él simplemente trabaja en función... extendiéndole el micrófono como si él tuviera algo que decir. A elevar los negocios. Con la voz. No es con la voz. No, ¡Ey!
Theory. Mr. Money in the Bank. Oh. Ataca con el maletín y ni así puede. Mira esto. Va a recibir lo mismo que recibió antes. Se repite la historia. ¡Ay, muchacho! ¡Muchacho! Necesitas estar completo mañana para hacer efectivo tu contrato de Money in the Bank. ¡Bienvenido a Suplex City! Y tratar de retomar tu campeonato de los Estados Unidos. El alcalde de la ciudad, Suplex, le acaba de... al hijo ilustre, llamado Theory. Y yo creo que Theory ya se está arrepintiendo de hacer efectivo ese contrato dentro del maletín de Money in the Bank. Dice, mejor lo canjeo, qué sé yo, en el 2048. ¡No! ¡Claymore! ¡Claymore para Mr. Money in the Bank! Uf. Es que cuando llueve no escampa. ¿Será esto lo que veremos en Cardiff? ¿Lo que veremos en Clash at the Castle? Esta podría ser la imagen, claramente, y Theory sigue acumulando enemigos. ¡Mira cómo termina! Amigos, todo puede cambiar en un segundo. Y ese segundo lo veremos todos juntos mañana en SummerSlam. ¡Nos esperamos! ¡Cabalga!